Decime quién somos, decime dónde vas. Ábreme más carita, que me gritas al pasar. ¿Qué haces? ¿Me conoces? Adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujercita que buscas. Sácate el antifaz, te quiero conocer. Tus ojos por el corso va buscando mi ansiedad. ¿Sí? ¿Canta bien? Qué voz que tiene. ¡Qué alegría! Que bien, el maestro lo dice que canta bien. Muy, no bien. Muy bien. Yo, gracias. Tiene linda voz. Gracias. Gracias. Lindo timbre, brillo tiene. Sí, color, no, lo dice bien. Sí. Tiene pasión, tiene muy bien. Sí, bastante, sí, bastante. Mi orquesta empezó en 1944. Ah, 44. 44 mi orquesta empezó. Ah. Escuché a Rivero. Ah, Rivero. Eduardo escuché Rivero, a Rivero. Sí. Yo por este hombre me juego. Cuando se fue de Val, yo digo, voy a escuchar tres cantores, cuatro cantores. Ajá. Y vino Goyeneche. Y digo, bueno, vamos a poner a Goyeneche. Y entonces ven una cosa. Sí. Nosotros en la radio, en aquella época, hacíamos dos o tres o cuatro entradas. Y entonces Goyeneche hacía unas vueltas con el colectivo. Después hacía una vuelta con nosotros y después hacía otra vuelta con el colectivo. Ah, esto Yo estuve con Osvaldo, con la orquesta de Osvaldo Pugliese del 78 al 89. Allá muchos por el años, 12 años, sí. Allá por el 83-84, un periodista le hizo el comentario a Osvaldo y le preguntó por qué no graba nuevamente Recuerdo. Ya lo había grabado dos veces. La segunda vez fue la versión cantada. Con Maciel, ¿no? Claro, exactamente, con Jorge Maciel. Sí, entonces dice, ¿por qué no graba Recuerdo instrumental nuevamente? Claro. Y Osvaldo Pugliese dijo, la verdad, después de la grabación que hizo Horacio Salgán, es muy difícil grabar ese tango. ¡Ah! Es verdad. Dios que le manda las ideas a uno. Sí. No hay nada, no hay manera de hacer nada, ni el arroz con leche, nada, no, o sea, Dios, yo por eso digo siempre que yo soy un modesto escriba, ¿no?, de los que recibo. Ajá, Dios, sí. Escribo, entonces yo escribo, sí. Pero viene de Dios. Sí. Y bueno, y un poco, sí, está bien. Sí. Y un poco también el talento personal. El personal, claro. Sí. Claro, pero el talento se lo da a Dios también. Timbre tiene usted. Y me decían. Sí, sí. Vale, ah. Gran maestro del mundo. Este sí, de casamiento. ¿Casamiento? ¡Ah! El casamiento, sí, sí. Yo saqué un libro, curso de tango, sí. Sí, sí, sí. Y la segunda edición. Yo le dije a Vale porque siempre decía el sonido mío le gustaba mucho, sí. ¿No? Y entonces yo le digo, bueno, si te gusta, entonces escribí algo que yo lo pongo en el libro. Y entonces me escribió esto que para poner en el libro. Ah, qué bueno. Ah. Sí. El arte de Horacio Salgán es único. Ritmo, melodía y armonía se unen como si fueran uno. Lo admiro enormemente, le quiero mucho y le envidio un poco. Su maestría total. Daniel Barenboim. Ah, perfecto, perfecto. Roberto Rufino, ¿qué opinas usted? Sí, ¿qué opinas? Maravilloso cantor. Maravilloso cantor. Rufino fue uno de los más grandes cantores que he oído. Sí. Le emocionó la voz de una cosa así. Sí. Rufino fue un extraordinario. Sí. Canta algunos temas de Rufino. Calla. Calla, no llores, es la vida. Lloras, imploras redención. Mala te llaman, te acusan, te castigan. Y aquí sobre tu herida, la desesperación. ¡Ah!
Yo la verdad que he escuchado tres cantantes japoneses de valía en 45 años. Ranko Fujisawa. Que cantaba muy bien, Ranko. Y Kubo Abo con la orquesta Tokio. Sí. Estamos hablando de 35 sí. años atrás. ¿No? Sí. Y ahora acá Roberto Sugiura. Escribió un libro, Curso de Tango. Pero acá hay una. Sí, es para músicos. Para músicos, sí. Ah, sí. A ver, acá hay una cosa, sí. Acá también. Ah, ajá. Eso. Eso. Con eso el arreglo. Sí, claro. Escuchando claro. demasiado tiempo. Claro. Hacemos entonces. ¿El sol lo hace? Sí. Sí. Sí, me acuerdo. Pero yo lo hacía en mí, ¿no? Siempre escuchando discos sí, y todo, sí. pero él es apenta sí, y sí. es intérprete, porque claro. mucha gente que escucha discos, pero sí, no, no sí, es sí. lo mismo. Se siente que, pero, que lo vive, que lo transmite. Y lo interpreta y lo llega, claro, llega. Claro, es importante. Llega, sí. Que muy pocos tienen esa particularidad. Sí, tiene, o sea, es una suerte. Sí, ¿no? sí. Se regaló que en un momento dado se nace con eso, ¿no?